Bienvenidos a Notas Glamour en tu hogar. Hoy con la serie de videos donde estamos organizando mi casa desde cero. Esta serie de videos se llama Poniendo en Orden tu Hogar y este es el video número 7. Ya llevamos 7 videos. Ya organizamos alacena, zona de ollas, zona de cubiertos, desinfectamos, o sea, les enseño a medida que van pasando los días, pues van viendo cómo hago yo las cosas y ahí pueden tomar ideas de cómo las pueden hacer ustedes o dejarnos sus sugerencias en la caja de información para las otras compañeras. Les recuerdo que tengo grupo en Facebook que se llama Poniendo en Orden tu Hogar. Ya están habilitadas las opciones para que ustedes puedan subir sus fotos, mostrarnos sus ideas de cómo organizan ustedes las alacenas, cómo almacenan sus granos, cómo organizan la zona de cubiertos, cómo organizan sus trapitos de la cocina, los jabones. Todo este tipo de cosas nos sirven porque todas nos retroalimentamos y podemos coger ideas, ya que cada cocina es un mundo diferente. Entonces, hoy vamos a puro aseo, a limpiar puertas, alacenas, mesón, los hornitos. Voy a tratar de dejar todo el lado, ya está el lado interno limpio, entonces ahora voy a limpiar de arriba hacia abajo todo lo que es el lado externo o la parte externa de mi cocina. Por acá les dejo una ahí, miren arriba, ahí les va a aparecer una ahí pequeñita, denle clic. Está toda la serie, completica, por si se han perdido algún video, ahí los pueden ver en otro. Entonces ahora sí vamos con el video. Comenzaremos desde la parte superior de nuestra cocina haciendo un barrido hacia abajo. Arriba voy a limpiar paredes, toda la zona de arriba. Yo en este caso utilizo una crema antigrasa, cada una pues como lo que más le guste. Ya yo creo que muchas me la han visto aquí, mi famosa crema que la utilizo para todos, desde la cocina hasta los muebles, la ropa, por ahí pasó. Todo, por todas partes yo me llevo mi cremita. Si alguna necesita saber, me pregunta en la caja de información. Porque por políticas de YouTube no es bueno poner mucha publicidad aquí. A menos que sea la que ellos permiten. Listo. Vamos a limpiar. Y ya lo que voy a seguir es con toda esta zona de hornos. Voy a quitar esas estanterías, voy a quitar los hornos, voy a limpiar esa pared. Les cuento que lo que es estanterías... Estas estanterías blancas, señores, nos llenan de grasa y se van poniendo amarillas. Para ayudarme a conservarlas un poquito, aunque les cuento que con los años ellas sí o sí cambian por ser blancas, pues las limpio las estanterías con algún polvo abrasivo, un polvito esos para lavar baños o eso que a veces utilizamos que son en polvo o con bicarbonato, un poquito de... cloro como siempre para que me desmanche y le hago con una esponja dura, incluso a veces con la esponjita de alambre de estas que no oxidan, para que me ayude a despercudir. Lo enjabono y lo dejo un momentico y ya después lo limpio. Ay, eso es lo que estoy haciendo aquí como con esta zona. Para las juntas de los baldosines, inicialmente uso una antigrasa, un cepillito, me van a ver con un cepillito por toda la cocina, tanto uno de dientes como uno más grande. Y al final, si veo que la junta está como todavía muy amarilla, un limpiador de juntas, que en el mercado hay muchos. Ahora vamos a lavar hornos, vamos a comenzar con el microondas. Normalmente el aseo diario es con limón, que yo ya se los he mostrado en otros videos. Limón, agua, lo pongo a hervir y cuando saco pues medio limpio. Esto no lo desinfecta, no lo deja limpio, pero lo va manchando y lo va poniendo amarillito. ¿Por qué? Porque el limón suelta un amarillo. Para quitar este amarillo van a mojar su esponja, que es lo que yo estoy haciendo aquí, con jabón, con un cepillito, con la misma crema antigrasa, y además de eso pues voy a estregar como por todos los rincones para que me quede muy bien estregado. Y en la parte interna, que es donde se les va poniendo como esta lámina blanca, como amarillenta, van a coger un poquito de ese, yo le digo límpido, pero es hipoclorito,
con un poquito de jabón y la esponja bien mojada en hipoclorito, lo más puro que puedan, se lo van a regar por todo alrededor. Ahí lo estoy haciendo. Y ya, lo vamos a dejar quietecito para que me despercuda, bien mojadito, que no se alcance a secar. Y mientras eso, voy lavando el otro horno. Este horno es el que más se me ensucia, o sea, esto lo uso diario, los dos, el microondas y este. Y se ensucia horrible. El horno grande en mi cocina lo uso poco, en ocasiones especiales. Ese permanece limpio, no es sino que sacudirlo y ya, no tenemos que hacer más. El trabajo está con estos. Esponjilla de alambre, polvo abrasivo, 1A, como lo llamen, antigrasa, el spray ese naranja que me vieron debajo del lavaplatos, bueno. Le echo un poquito, ahorita lo voy a aplicar un poquito después de estregarlo y sacarle lo que yo más pueda. Por fuera con un cepillito de dientes, por todas estas ranuras donde se va metiendo como la grasa por debajo, por atrás, el cordón, todo. Y ya se juega. Y lo mismo con los elementos que van en la parte interna. Y ahora vamos a limpiar el microondas, a quitarle todo el jabón con un cepillito de dientes ya limpio y una coquita con agua. Esa coquita que me van a ver es con agua para pasar por donde apliqué jabón. Van a ver cómo adentro les va a cambiar y les va a quedar otra vez su horno blanquito. Es fabuloso. Dejarlo con hipoclorito adentro es fabuloso porque les queda otra vez el horno como nuevo, como blanquito. No solo lo desinfecta, sino como lo dejaron un ratico. Asegúrense con el cepillito por esos laditos donde uno nunca está, porque es que son muy difíciles de acceder y con el cepillito ustedes llegan súper fácil. No solamente a limpiar, sino a sacar el jabón y todos los restos que ustedes dejaron. No le vamos a aplicar limón, nada, lo acabamos de limpiar con hipoclorito, quedó más que desinfectado. Mis hornos son viejitos, sobre todo el horno. Entonces, pues están acabaditos, pero limpios. Estas son las rejillitas para calentar pues las arepas. Antioqueña que no coma arepa no es antioqueña. Y bueno, yo las guardo en ese hornito, las meto en el horno y estaban ahí. Por si no me la vieron guardadas en las alacenas, ahí las tengo. Yo sí como arepas, claro. Totalmente. Aquí la zona de las hornillas, lo mismo. Esponjillita de alambre, jabón abrasivo, es acero inoxidable, mi cocina ya tiene 20 años, ya yo no me preocupo si se raya, si no se raya, me preocupo de que esté limpia. La que la quiera cuidar, pues sí, no le agregue nada que sea como bicarbonato en polvo ni ese tipo de cosas, solo antigrasas. Me fijo muy bien en la pared, le aplico antigrasa, limpiador de juntas, reviso muy bien cada junta que no tenga absolutamente ninguna gotica. Estoy haciendo aseo profundo y es el momento de aprovechar de dejar todo totalmente en orden. O sea, acá no me puede dar pereza absolutamente en ningún rincón porque pierdo entonces todo este trabajo que he realizado por todos estos días. Bueno, levantar la zona de las hornillas por los lados, acá donde están las perillas, ahí no les muestro porque yo estoy muy concentrada limpiando, pero ahí con un cepillito voy estregando, voy sacando y tengo todas las hornillitas de ese líquido naranja antigrasa, las tengo allá esperando para lavar. Thank you.
Ya que estas perillas estuvieron bastante rato en antigrasa, comienzo con una esponjita de alambre o la que tengan, a zafarle si tienen algo. O sea, si no está muy sucia, puede ser con una esponjita normal, pero si está muy sucia, con una esponjita de alambre, esas que no oxidan. Eso la verdad no las raspa porque esta pintura es horneada, entonces no les pasa absolutamente nada y quedan súper, súper limpiecitas. Ya es reacomodar pues la zona como del fogón, jugar todo y volver a ubicar. Voy a coger todas las puertas de la zona de arriba. ¿Con qué? Con un poquito de hipoclorito, con algo abrasivo, puede ser bicarbonato o el jabón en polvo que ustedes tengan, y una esponjillita para intentar despercudir y quitarles un poco de lo amarillo, sobre todo en los bordes internos de las cajoneras, y quitar pues todo el mugre que haya caído por la limpieza que estábamos haciendo o que tengan. Teniendo mucho cuidado de limpiar muy bien también por debajo, porque esa zona se nos olvida. La zona debajo de las cajoneras, donde no vemos o nunca miramos, hay que mirar y limpiar porque se ensucia muchísimo. Comienzo enjabonando la primera hasta la última. Y cuando llego a la última me devuelvo a limpiar. Para dejar que el hipoclorito no solo desinfecte, sino que me desmanche un poquito. Y tampoco la dejo demasiado tiempo para que no me humedezca la puerta, pero simplemente empiezo a enjabonar, termino con la última y ya empiezo a limpiar al revés. Y así todas me quedan limpiecitas y tienen un poquito de tiempo para que despercudan. Todo lo que yo coloque en mi mesón va a ser limpiado en este momento. Que si la olla de aire que había ahí, que si los frascos, todo, todo, absolutamente todo. Y también los baldosines. Vamos a lavar, a limpiar, a estregar juntas. Ya esta zona pues no se ensucia tanto porque está más alejada como de la zona del fogón. Pero igual, hay que hacerle un súper aseo para que nos quede impecable. Ya lavamos el horno, el que más utilizo, el de abajo lo veremos en el próximo video, el microondas que nos quedó desmanchado espectacular, lo que pasa es que tiene luz amarilla, pero quedó tan bonito, este también viejito y todo está impecable, acá se lavó la zona del fogón totalmente, las paredes, las cajoneras desmanchadas, la parte superior, en el próximo video veremos la parte inferior, acá tengo esto escurriendo. Para el próximo video tendremos también lavar esas perillas, las vamos a zafar y organizar todo este mueble. Eso que hay arriba son cosas que ya hemos sacado que van reacomodadas o algunas que salen. Entonces, espero les haya gustado, se animen conmigo a organizar su hogar. Recuerden poner sus fotos en nuestro grupo de Facebook poniendo en orden tu hogar. Y no se olviden que hay de acá para atrás 6 videos más, este es el séptimo. Por acá te los dejo en unas pantallas, no es sino darle clic y pasar a verlos. Y si no, abajo en la caja de información. Recuerda que esto es Notas Glamour en tu hogar. Que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Un beso, chao.